el uso de la inteligencia artificial han incrementado los fraudes por clonación de voz. Si usted quiere evitar ser víctima de este delito, tome nota. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre una nueva modalidad de fraude con el uso de aplicaciones de clonación de voz de inteligencia artificial. Con una muestra de audio de apenas 3 segundos, pueden clonar la voz de casi cualquier persona y dejar mensajes falsos en un buzón de voz o enviar audios por servicios de mensajería. El objetivo en la mayoría de los casos es engañar a la gente para obtener dinero. Estamos de una modalidad de que estaba sucediendo en otros países. ¿En qué consistía? Pues ya se tenía indicadores de que estaban utilizando tecnologías de inteligencia artificial, algoritmos, incluso aplicaciones que son públicas, donde estaban realizando la clonación de voz y a través de eso pues estaban realizando una serie de fraudes. Levi Francisco Pineda Rueda, encargado de la Policía Cibernética en la entidad, detalló que aunque todavía no hay casos en Chiapas a nivel nacional, el uso de las redes sociales ha facilitado este tipo de estafas. Los delincuentes, principalmente los que son extorsionadores, pues van a buscar cómo generar ese tipo de miedo y sobre todo para que un familiar, en este caso un amigo, pues realice algún tipo de fraude en este sentido, una extorsión principalmente. Incluso estuvo circulando en días pasados un video donde supuestamente el familiar le estaba hablando y el familiar lo tenía al lado, ¿no? Antes usaban la clonación de voz para hacer robos corporativos millonarios, pero ahora han aprovechado para estafar a un nivel micro a familiares y amigos de las víctimas. Para evitar ser víctima de este delito, Pineda recomendó guardar la calma. Si caen en una situación como esta, de este tipo de extorsiones con inteligencia artificial o fraudes con inteligencia artificial, pues busquen la manera alterna, no realicen pago alguno, busquen otro medio de comunicarse y sobre todo la denuncia que puedan realizar es muy importante para que vayamos retroalimentando las bases de datos y los sistemas de información que dispone la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Puedes reportar estas llamadas al 089 y en caso de haber perdido dinero a causa del fraude, acude a la Fiscalía General del Estado para presentar tu denuncia. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.